yo creo que hay muchos días para, hay muchos días específicos que marcas en el calendario. Yo creo que los cumpleaños, por ejemplo, o el día que se te cayó tu primer diente, o por ejemplo, el primer día del colegio. Y hoy yo creo que estoy ante uno de esos días que voy a recordar toda mi vida, que es el primer día que estoy en la universidad. Por suerte, o por desgracia, soy youtuber y tengo que grabar y grabo estas cosas. Entonces, lo bueno es que voy a tener el recuerdo de cómo fue mi primer día de universidad. Ya habéis visto, chicos, empiezo la rutina. Y esta vez no esperéis que sea algo parecido al de bachillerato, porque para nada es. De hecho, el horario ya cambia, pero bueno, os voy informando de todos los cambios y la verdad, Sergio, ¿tienes ganas de empezar la universidad? Tengo más ganas que empezar segundo bachillerato. Vamos a darte caña. Estamos en el gimnasio y chicos, a ver, el primer día de universidad yo creo que va a ser algo que a mí sinceramente me va a gustar. Me gusta básicamente volver a la rutina en sí, ¿vale? Eso creo que es lo que más me apasiona de este cambio de verano a universidad. ¿Por qué? Porque cuando estoy en la rutina me siento el triple productivo, los entrenamientos me cuentan el triple, me siento mucho más fuerte, mucho más sano, mucho mejor conmigo mismo, sinceramente. Entonces, esto es algo por lo cual quiero volver a la rutina, ¿no? Por esa sensación de productividad, de realización, esa sensación de autosatisfacción que me crea siempre estar en la rutina y que me cumple todo lo que me propongo en un día. Así que chicos, ya os enseñaré un vídeo de qué hago mi rutina de mañanera exactamente y por qué hago cada cosa, pero básicamente os puedo decir que ahora estoy ya en el gimnasio, vamos a reventar el entrenamiento de pecho, vamos a darle caña y luego vamos a casa y seguimos por la mañana. Chicos, ya hemos acabado el gimnasio y nada, como siempre, chavales, ya sabéis, la ropa que yo llevo siempre es de Jim Sailor, ¿vale? Mi patrocinador, que lo tenéis siempre en la descripción para poder comprar en la tienda. Esta chaqueta, por ejemplo, que es una chaqueta que me flipa, color amarillo y negro, la tenéis en la tienda, tanto el pantalón como la camiseta del tank con el que me habéis visto entrenar. Y chicos, y si te está gustando el vídeo hasta ahora, por favor, baja abajo y suscríbete al canal, porque solamente la mayoría de gente que ve este vídeo, no sé cuánto me dice YouTube como que más de la mitad de las personas que ven este vídeo no están suscritas, así que, tío, si te está gustando este vídeo, suscríbete porque me haces muy feliz y me animas un montón a seguir haciendo este tipo de vídeos. Así que nada, chicos, diciendo esto, vamos a volver ya a casa, es prontito aún, son las... os lo diré en el vídeo de mi rutina de mañanas, así que, chicos, vamos a casa y vamos a seguir reventando las actividades porque luego por la tarde tenemos que ir a la universidad. A ver si me cunde, macho. Chicos, como podéis ver, la camiseta que llevo puesta es la camiseta de Notolia Steven, la camiseta del canal, la primera que he sacado. Como veis, viene aquí y el diseño este detrás. El diseño de detrás tenéis fotos aquí de cómo es. Y la verdad que me encanta el recibimiento que está teniendo. Así que si todavía no tienes tu camiseta, abajo en la descripción tienes la página web de Notolia Steven y puedes ahí pillar tu camiseta y formar parte realmente del movimiento de la gente que piensa diferente, la gente que prefiere sacar 2 puntos menos en el examen con tal de poder llegar a todos los proyectos y todos los objetivos fuera de la universidad o fuera del colegio que tiene. Chicos, hemos llegado a la universidad. Y a ver, niveles de nervios del 0 al 10, un 8. O sea, han aumentado bastante porque básicamente, fijaos donde he puesto la cámara, alucinante. Pensad que yo soy youtuber, voy a tener que grabar vídeos aquí, voy a tener que hacer cosas aquí y la gente, hay un cojón de gente pasando todo el rato, así que se va a hacer un poco complicado, pero bueno, así ya sabéis que a mí me da vergüenza eso, es algo secundario, pero siempre hay como una amiguilla, así que chicos, se van a ver muchos vídeos por aquí, va a ser increíble. El campus, como veis, es súper súper chulo, o sea, fijaros qué campus más guay de la universidad. Y bueno, ya veis todo, un montón de vídeos que todo pensas para hacer de la universidad. Bueno, vais a tener vídeos de la universidad por un puto tubo. Sí, nada, chicos, he venido un poco pronto y luego ya empezamos la clase. Sí. Chicos, aún me acuerdo cuando empecé segundo de bachillerato,
que era una sensación parecida a esta, de dudas, vamos, en cuanto a que no sé realmente qué va a pasar este año, no sé realmente la complejidad que tiene este curso o esta carrera o lo que es entrar en la universidad, pero lo que sí que ya he notado de primeras y lo que me gusta bastante de aquí es, le da igual a la gente lo que estés haciendo, le da igual a los profesores lo que estés haciendo. Tú tienes tu libertad, tienes tus cosas, tú decides. Si no vas a ir a clase, tú sabrás. Si luego no vas, si no vas a probar, es culpa tuya, ¿sabéis? Es esa libertad que yo creo que me faltaba un poco en bachillerato, porque sí que es verdad que había muchas clases de bachillerato que no hubiera ido a clase. Que realmente no hubiera ido a clase. ¿Por qué? Porque no por rebelde ni por no querer ir a clase, porque digo, pues ahora no voy, pues no sé qué. No, se lo digo para rentabilizar el tiempo, porque para estar una hora ahí de historia, a lo mejor ahí, que me está explicando la teoría un profesor, puedo estar perfectamente en mi casa esa hora estudiándome la teoría que me está explicando el profesor y se me quedan. A eso me refiero, a ser más eficiente con nuestro tiempo. Y así que, chicos, realmente es increíble que para mirar hacia atrás y diga, ya se ha acabado mi etapa en el colegio, ya estoy aquí en la universidad, mi primer día, y aunque como tú y yo sabemos que la universidad tampoco es algo que determine nuestro futuro laboral, nuestro futuro, está guay, ¿no? Es una etapa que siempre se ve en las películas, se ve en todos lados, y dices, bueno, a ver qué tal. Empieza hoy. Hoy es el primer día. Ya os contaré. Joder, va a empezar la clase. Aquí con las pancetas. Vale, chicos, hemos acabado ya el primer día de clase y las sensaciones son más o menos buenas. O sea, se nota que el ambiente que se respira en esta universidad, o más en la universidad en general, es un ambiente primero de libertad. Es decir, la asistencia a clases no está en ningún caso obligatoria o tal, simplemente las recomiendan y lo puedo entender porque hay una asignatura que puede costar más y puede ser más complicada. Pero lo que también me he dado cuenta es que no tienen ellos la intención de que te vaya mal, no tienen intención de que suspendan. De hecho, tienen la intención de ayudarte y de que apruebes. O sea, de hecho, yo creo que a ellos se les obliga o es por su voluntad propia de hacer las cosas lo más fácil posible para que al final tú apruebes. Te hacen manuales para que puedas tener apuntes súper accesibles. Te hacen cursos para que te sea más fácil ciertos conceptos. Te machacan el curso de una manera en la cual te hace todo súper fácil. El hecho de aprobar el examen, el hecho de poder sacar las notas y poder sacar todo. Entonces, a raíz de ahí eso es positivo para una persona como yo, que realmente la universidad no va a ser algo que va a ser primordial en su rutina, ¿sabes? Va a ser algo que se va a adaptar a la rutina. Entonces, por ese punto guay, luego el punto de asistencia muy guay. Y por lo demás, ahora mismo creo que no me dejo nada. Pero vamos, muy muy contento, muy guay con todo el campus y por ahí. Así que, chicos, este año va a ser brutal. Ahora vamos a ir a cenar con una personita. Y nada, chicos, eso, luego os veo. Chicos, fin del día. Y como veis, se me ha hecho de noche porque al final me voy a cenar. No os podemos quedar con quién, ya sabéis por qué. Y chicos, ha sido un placer el día de hoy, ha sido un día increíble, ha sido un día que voy a recordar mucho tiempo. Y lo bueno en parte que me gusta de YouTube es eso, es que voy a poder recordar mis memorias luego cuando sea mayor, de días como hoy, por ejemplo, que me grabo, mi primer día de universidad, el día que hice la selectividad, el día que reaccioné a mis notas de selectividad. Todo eso voy a poder tener en mi canal de YouTube como una caja de memorias en la cual puedo mirarla cuando pase el tiempo. Y eso es lo que más me hace feliz. Así que, chicos, como siempre, si no te has suscrito a este canal, realmente suscríbete. Porque no sé qué estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, dale a like, comenta qué te ha parecido este vídeo y, chicos, únete a la familia Notolia Student. Ya sabéis, como siempre, os vigilo de hacer el cambio. Os quiero, chavales. A darle fuerte. To be found.